¡Muévese, por favor! ¡Quiero volver! Estoy en medio de la puta nada, no sé... ¡Valor para volar! ¡Saludad, chicos! Por la vida. Este es el ejercicio más importante, pero no es el destino, sino el vuelo lo que importa. Ya os he reservado un vuelo a Islandia. Exótico, ¿verdad? ¿A ese cacho de roca volcánica en el Atlántico Norte? David, vuelve aquí. Tienes valor para volar. Y una vez que lleguemos, esperaremos un par de horas y volveremos a casa. No tengo miedo a volar. Pues, ¿qué haces aquí? Es por Alphonse. Tenía tanto miedo que no se apuntaba al curso si yo no le acompañaba. ¿De qué vas? En el improbable caso de una pérdida repentina de presión en la cabina... Solo hace falta que un pajarito sea absorbido por el motor del avión. ¡Nos matamos! Que oye, sobrevivido al vuelo más aterrador de mi vida. Nuestro vuelo se retrasa 9 horas. Al parecer ha habido una avería parcial en uno de los motores. He hablado con la oficina y han acordado que vayamos a un hotel balneario que está cerca. Coger ese vuelo esta noche supondría un suicidio. Me da igual lo que hagan los demás. Cogeremos ese vuelo esta noche. Si quieres volar, extiende tus alas. Nunca me he sentido tan viva. ¡Cálmese, por favor! ¡Quiero volver! Estoy en medio de la puta nada, no sé... Hay niebla en Londres, así que... Oh, sí, desde luego, esto está muy nublado.